Iquitos, Peru is considered by many to be the most secluded city in the world due to it being hidden deep in the Amazon, not connected to the outside world by any roads. The only way in is by plane or boat. While exploring Iquitos, we were approached by a boatman named Nilo, and this video is of our day exploring the Belan market with him as our guide. ¿Y por cuánto cobra? 20 soles sí. Media hora, ok. Ok. ¿Y nos puede, es posible también llegar al mercado de Belén? ¿Belén? Belén es para acá. ¿Es lejos? No es muy lejos, son unos 30 minutos. Yo, what up? So we are here in Iquitos, and we are on our way to the markets of Belén. We tried to go yesterday, and we didn't have the best luck. Malika kind of busted her ass. Hola, ¿cómo está? Malika kind of busted her ass going down some wet stairs. Yeah, and look at this cool ship. I wonder how this ship ended up here. I guess the river was wider at a point, and the ship eventually got abandoned. This is like a little port here that we are on. So we're taking a boat ride to Belén, and it's 50 soles, which is like 10 bucks. A little more actually, like 12 bucks, 13 bucks. But he said he can take us there, we can get off and explore the market, so that's what we're gonna do. ¿Este es su bote? Sí, amigo, es mi propia embarcación. So it's like skinny and long. Hey, yo. El bote se mueve, pero no se vira. No se vira. ¿Y cuántas veces manejando este bote? Estoy manejando ya 10 años. ¿Y cuántas veces se ha dado vuelta? Ni una vez. Oleaje, sí. Oleaje, lluvia, en camino. Ok. Yeah. Mi nombre es Nilo. Nilo, sí. Edison. Mucho gusto, Malika. Un gusto de conocernos. Sí. Muy amable. ¿De qué parte usted? Somos de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, muy bien. Sí. ¿Primer viaje? Ah. Ya vinieron ya algunas veces. ¿A Iquitos primera vez? Primera vez, sí. Bienvenida a Iquitos. ¿Y usted vive aquí? Yo vivo por acá, por centro de la ciudad, hasta el aeropuerto. Ah, oh, ok, yo cerca de mi embarcación allá en Guardianía. Ah. Ahí lo cuidan en la noche, a las 7 ya vengo acá y me pongo acá. Ah, ok. A ustedes que estamos empezando a trabajar hoy día. Sí, sí. Todos los días vienen diferentes amistades, encontramos acá, nos relacionamos acá, sí. Y ya estamos ya, ahí está. So we've just gotten off the boat. Sounds very popping over here. There's a lot of music. Yeah, we're gonna go check out the market now. So this is the port of Belén. So the ground that we're walking on is quite muddy, and even the concrete here, all of that is gonna be submerged in the next couple of weeks because of the rising water levels because of summertime here. So this is all gonna be a floating market. So these houses, during the wet season, they get completely submerged, like the first floor. And you can see the water level as they get submerged. La así se come seco. Así mayormente también lo trae así fresco lo también lo traen. Okay. Pero este ya fresco, no.
Paiche es un pescado. Un pescado, ok. Wow. ¿Cómo se llama este pescado? Carachame. Oh, todavía están vivos. ¿Y son ricos? No, él no tiene dientes. Oh, no tiene. ¿Y estos son los huevos? Estos son los huevos. También se comen los huevos. ¿Y son ricos? Oh, look at the vultures. So we are still in Bajo Belén, and behind me there are vultures. So the vultures here are kind of like the janitors of this area. Like, peep this. I don't think I've ever seen a vulture that up close before. So now we're walking up. That part down there was La Parte Baja, and this is the upper part of the markets here in Belén. El Gordito Goleador. It's the name of the dental practice. El Gordito Goleador. Goleador is like a goalie? No, the fat goal scorer. The fat goal scorer. Okay. Ah, okay. Can you, it's recording. Así. Ay, pelar. Y lo chupo. So that's the tobacco being grown. It smells like I'm inside of a cigarette, kind of. Mad tobacco. See. Sí. So I want to talk about the turtle egg. It was an egg. It was a little fishy though. I'm not really into fish, like at all. Uña de gato. ¿Qué son estos? Son cortecitos, para preparar los tragos. Okay, son como medicinales. Claro, medicinales, para el frío, para los huesos, para los chinos. Se hacen infusiones con él. Se hacen infusiones con él. Claro, se lo macera con aguardiente. Mejor. Oh, y acá venden para como afrodisíacos. Sí, claro. ¿De verdad? Y ahí se lo preparan. Oh, okay. So over there they sell male and female aphrodisiacs, including ayahuasca and other things. They kind of like prepare the herbs for you and they put it in like alcoholic tincture, which you then drink. Hola, quería ver si venden ayahuasca. Preparado en chocolate. Preparado en chocolate. Ajá. Hay líquido, hay, pero si quieres te lo preparo y así es. El caramelo también hay. En caramelo. Este es lo más práctico.
¿Cuántas personas son? Una. Esta es una 12. Una 12 y de esta 2. Ajá, es una 12. Este se lo chupa. Cuando está chupando, y es una copa de agua. ¿Una copa de agua? Claro, es la ración va a agarrar los menos 20 minutos. Comienza María, pero para eso tienes que enfocarte, ¿qué quieres ver, pues? O sea, de lo presente, de lo pasado, o sea, como recién, retroceder el tiempo, más claro, para entender. Ok. Ahí está. El más fuerte, tú tomas 6 de estas, 3 dosis, es un poco fuerte, pero te puede chocar. Te puede chocar. Te golpea la cabeza ya. ¿Y cuánto cuesta? Esta es una dosis. 70 soles, una dosis. Una dosis. Y la botella así, líquido, así, tamaño, está 150. ¿Y cuántas dosis son esas? Ahí te da por lo menos para 15 personas. 15 personas. Tal vez voy a regresar. ¿Has ido? Perdón. Te voy a dar pues a 35, porque... Voy a caminar y no comparar. Gracias. ¿O aquí hay líquido? Ah, no sé todavía, voy a seguir caminando. Ya, también te quemo así con llamada. ¿Y qué se hace? Te aplicas como punto. Ajá. Como tres tomando la ayahuasca, pues. Esto es para todas las enfermedades. Para diabetes, colesterol, también te das. Ok. Hola, aquí venden la ayahuasca. ¿Preparado quieres? Sí, hay preparado. ¿Cuánto sería ese? Acá hay 100 soles. 100 soles para eso. Y eso se toma en la noche. Hay algunas personas que a la mitad de esa copa les hace María, les hace ver. ¿Es posible? Solo quería dos personas. No sobra ningún problema. ¿Cuánto? 60 soles. 60. 50. Ok, está bien, 50, 50. 5 por 2 soles. ¿Cómo fue? El aguaje. 5 por 2 soles. So we are finished with our trip to the Belén Market here in Iquitos. Nilo was our tour guide for the day. And we're on our way to the floating restaurant here in Iquitos. It's surrounded, it's in the middle of the river. It's a floating restaurant, it has a swimming pool inside. So that's coming up next.